With Diego about the last game and how you guys played offensively, and Caleb said that he's focusing on the offensive, or the performances have been fairly good, even though you didn't come out with the result that you had last week against San Jose. Yeah. ¿Puedes hablar sobre el juego anterior contra San José? Caleb dijo que han estado jugando bien ofensivamente, pero ¿puedes hablar de eso? Pienso que fue uno de los juegos más emotivos en cuanto a la parte ofensiva. Lastimosamente no pudimos concretar en los primeros minutos y creo que por eso el partido fue tan complicado. Was one of the best offensive performances we've had. We couldn't score in the first few minutes, and that's why the game got complicated. Diego, it was kind of another rough defensive outing for you guys. What do you think about the defense and why you continually seem to have some problems? Defensivamente fue difícil. ¿Qué piensas tú de la defensa? Pero pienso que lo que nos ha pasado en esta temporada, más que todo, ha sido muchos errores. Los errores que hemos cometido en la parte defensiva creo que es lo que nos ha costado puntos y poder tener confianza en esa parte. More than anything else, it's been about the errors this season. That's what's been costing us points and games. Caleb has talked about you guys having a strong locker room. How do you navigate being in a locker room with so many people from different places and different languages, and you speaking Spanish as your first language, trying to navigate with a lot of English players? Caleb ha dicho que tienen un vestuario muy fuerte en forma de cómo se llevan. ¿Cómo de difícil es estar con otras personas de otros lugares y siendo español tu primer idioma? Siempre es difícil tratar de compartir, de crear un entorno agradable para todos, pero pienso que el camerino es fuerte porque hemos tratado de todos tener un mismo objetivo y creo que ante todo de que cada uno es de diferente lugar, lo primero es el bien del equipo. We do have a strong locker room, and I believe that the reason that is because we have the same objective. It wasn't the result you wanted, but you had a dominant performance. How do you build off the positives from that game as you get ready for Colorado? No obtenieron el resultado que quisieron, pero sí fue un juego dominante. ¿Cómo pueden usar esas cosas positivas para el próximo juego? Creo que mantener lo positivo que hicimos contra San José, que fue tratar de siempre estar en el ataque, conseguir opciones para el gol. Y bueno, creo que ahorita debe salir, creo que la experiencia que hemos tenido en el transcurso de toda esta temporada. Just keep on building on the positives from San Jose, which is, creating offensive opportunities, and just keep on building on those. When you're in the locker room.